Los riñones cumplen en el organismo la función de eliminar el exceso de agua, desechos de la sangre, sustancias tóxicas o medicamentos a través de la producción de orina. De no hacerlo, estas sustancias se acumulan en la sangre, causando un tipo de intoxicación endógena o exógena que afecta a varios órganos. Los riñones se encargan de producir hormonas que regulan la presión arterial y el metabolismo del calcio, el fósforo y otros electrolitos. Una disminución de sus funciones tiene graves consecuencias para el metabolismo. En muchos casos, la falla renal es progresiva y lenta, pasando inadvertida durante años. Sin embargo, existen exámenes de laboratorio que pueden detectar a tiempo la falla renal para iniciar un tratamiento oportuno. Un cambio en el estilo de vida puede significar una importante herramienta para preservar la salud de los riñones. Para conocer más acerca de la insuficiencia renal, los invitamos a una charla con los expertos. Doctor Eduardo Zúñiga, ¿qué es la enfermedad renal? La enfermedad renal hace referencia a las condiciones que afectan el funcionamiento o la estructura de estos órganos. Hay que recordar que estos órganos son el principal actor del sistema urinario. Nos referimos al riñón, en este caso, o a los específicamente riñones. a los riñones. En general, los riñones tienen múltiples funciones. Una de ellas es la filtración del plasma, la reabsorción de las proteínas, reabsorción de minerales y solutos en general. Pero también tienen otras funciones como la eliminación del agua, la regulación del balance hidroelectrolítico, producción de eritropoyetina, una hormona específica para el Para aumento la de los producción de glóbulos sangre. rojos. De manera que la alteración funcional o estructural de los riñones va a producir importantes alteraciones en la economía corporal. Altera la función de retención de líquidos, Altera la altera la presión eliminación de arterial. la orina, produce anemia, alteración en la producción de glóbulos rojos, altera la regulación de la presión arterial y genera hipertensión. Puede producir una alteración de los electrolitos de la sangre, generando aumento del potasio, aumento del fósforo y alteraciones en el metabolismo óseo del cuerpo. Doctor Hugo Alberto Fajardo, ¿qué tipo de enfermedades renales o del riñón son las más comunes en Colombia? En general, la falla renal se puede dividir en dos grandes, que es la falla renal aguda o la falla renal crónica. La falla renal aguda tiene quizás un ambiente más específico y tiene que ver probablemente con trastornos en la hidratación, uso de medicamentos o NOXAs, usos de medios diagnósticos con contraste. Estaría más Cuando se van a relacionada, hacer radiografías o sí, exámenes para de. estudios de otra índole, no necesariamente el mismo riñón, sino en otras estructuras de la economía. Pero quizás esos son formas de falla renal transitoria relativamente. Y aguda, es decir, que se Sí. presenta rápidamente. Y pueden resolver también Y rápidamente, también pueden resolverse solas. dependiendo del daño que ocasione en el riñón. Pero quizás lo más difícil y caótico es la insuficiencia renal crónica, en la cual están expuestas sobre todo las personas adultas que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular de base y que conlleva a que el riñón finalmente falle y entonces entre más bien la posibilidad de recuperación, si bien depende si se cogen estadios tempranos, puede ser buena, pero si se cogen estadios muy Avanzados. ya avanzados, probablemente la recuperación va a ser nula y entrará en un programa de suplencia renal. O sea, una enfermedad ya crónica y que va a durar Crónica. muchos años. ¿Qué tan común, doctor Zúñiga, es la enfermedad renal en este país, en Colombia? Desafortunadamente, la enfermedad renal es una de las grandes pandemias del siglo XXI y Colombia no es ajeno a eso. Según los análisis de carga global de enfermedad, donde evalúan el impacto que tiene esta enfermedad, se encuentra que esta enfermedad ha aumentado como causa de mortalidad desde el puesto 27 en la década de los 90 al puesto número 7 para diciembre del 2015. Increíble. Inclusive,
causa más muertes que los accidentes de tránsito o la misma diabetes, la cual nos alerta y que genera grandes eventos alrededor del mundo a propósito de la prevención de ella. Hoy en Colombia existen más de 960 mil personas con algún grado de enfermedad renal crónica del estadio 1 al 5. Si nosotros estimamos que en Colombia existen 48 millones de habitantes, creeríamos que hay una de cada 50 personas tiene enfermedad renal, es decir, una prevalencia del 2%. Uh-huh. De esa gran población de 960 mil habitantes con enfermedad renal, más de 30 mil tienen algún tipo de terapia de reemplazo renal, bien sea diálisis o bien sea trasplante. Uh-huh. Así que la enfermedad renal no es algo ajeno y puede estar muy cerca a nosotros. Una de cada 50 personas puede tener la enfermedad. Enfermedad renal crónica. Doctor Hugo Alberto Fajardo, ¿por qué la diabetes y la hipertensión son causas de enfermedad renal crónica? La diabetes es una enfermedad que es sistémica, realmente afecta múltiples órganos. El tener el azúcar alta en sangre conlleva a que las proteínas alteren su estructura y haya daño en distintos órganos, tanto en forma de vasos sanguíneos grandes como también pequeños vasos sanguíneos. En los pequeños vasos sanguíneos afecta especialmente pues, la retina en el ojo. Ajá. Afecta el riñón precisamente. Y en los vasos, grandes vasos, afecta también el corazón, la hipertensión arterial, enfermedad vascular periférica, lo cual hace que esta, la misma enfermedad vascular, sea una de las principales causas de muerte de los pacientes con la enfermedad renal crónica, ya que se acompañan, suelen acompañarse. La diabetes y la hipertensión son las dos principales causas de insuficiencia renal crónica, tanto en blancos como en negros. Ajá. Cambiando un poco el orden, pero esas dos. Y generalmente también a la insuficiencia renal crónica, otras etiologías también la acompaña la hipertensión, lo cual hace que también se acelere la aterosclerosis. El mismo daño del riñón por la presión arterial elevada. Elevada, afecta los vasos sanguíneos grandes y termina también afectando todo el árbol cardiovascular, haciendo que relativamente también estas personas fallezcan por esta causa. Ok, es decir, prevenir o tratar bien la diabetes y tratar bien la hipertensión disminuye la posibilidad de sufrir una enfermedad renal crónica. Sí, habría que hacer, estas enfermedades necesitan dos tipos de afrontamiento relativamente, que es el hecho de que los servicios de salud los acojan y les den el servicio adecuado para que estos controles sean muy periódicos, estén muy cercanos al médico en cuanto a las complicaciones, pero también requiere que el paciente se eduque en ellos y contribuya en el manejo de estas enfermedades para un adecuado control, y probablemente entonces las complicaciones se reducen o se retardan. Ok. Doctor Eduardo Zúñiga, ¿cómo puede una persona percibir o darse cuenta qué manifestaciones tendría el estar padeciendo una enfermedad renal crónica? Esta enfermedad, desafortunadamente, en sus estadios iniciales es silente. Realmente no tiene ninguna alteración y es un hallazgo incidental en exámenes de laboratorio y de sangre. Uh-huh. En la medida que empieza a progresar la enfermedad renal, empiezan a producirse algunos síntomas, como por ejemplo cambio en la frecuencia miccional, orinan en horas que no deben orinar, en la noche. Empieza a producir cambios en las características de la orina, particularmente puede llegar a haber espuma en la orina, en algunos casos puede haber sangre en la orina. Ajá. Una disminución en el volumen urinario que va a llevar a que haya retención de orina, y eso genera edemas de miembros inferiores, o sea, aumento de la presión arterial, hinchazón, las piernas. Genera hinchazón en las piernas, sobre todo en la mañana. Ajá. Se asocia a hipertensión arterial, los pacientes ya en estadios más avanzados empiezan a presentar palidez cutánea, se sienten cansados, en algunas oportunidades ahogados, a veces se empieza a cambiar la piel, a tener una coloración terrosa. Ajá. Por el mismo grado de toxicidad que no puede eliminar el riñón. Ajá. Y ya en estadios muy, muy avanzados empieza a producirse una disminución del apetito, particularmente una repulsión a las proteínas. Ajá. Hipo, náuseas, alteración del sueño e inclusive convulsiones.
Bueno, el tratamiento de diálisis lleva aproximadamente 8 meses. Inicialmente es un poco duro, porque uno tiene unas costumbres de vida, ¿no? De vez en cuando uno se toma un whiskycito, parrandea un ratico, pero con esta enfermedad le toca a uno cuidarse mucho. Ya con el tratamiento, sí le cambia un poco la vida a uno, porque ya tiene uno que tener mucho más cuidado. Y realmente la vida no me cambió mucho porque seguí con mis rutinas diarias normalmente. Lo importante es no estar pensando siempre en que uno tiene una deficiencia renal, ¿no? Sino dedicarse a sus actividades normales. Desde que comencé el tratamiento, la alimentación me ha cambiado mucho porque ya no puedo consumir los friticos que en una oportunidad lo hacía, empanadas o chorizos o cosas, ya no se puede o no se debe hacer. Ya tiene que ser una alimentación mucho más sana. Lo que sucede es que cuando uno no se ha enfermado de nada, uno no piensa en que algún día se va a enfermar. Y uno no se cuida mucho. Toma uno traguito, trasnocha. Y de pronto eso le va mermando a uno un poco la salud. Ya después uno toma conciencia de las cosas y ya se cuida uno más, valora más la vida, valora más la familia, los amigos. Y ciertos vicios que uno tenía anteriormente ya no. Ya uno piensa que la vida continúa, pero de una forma más positiva. Para las personas que están empezando en el tratamiento, yo les digo que de todas formas esto no es fácil. Es un poquito complicado al principio porque uno piensa que la vida se le acabó, que ya uno no va a poder hacer lo que siempre había hecho. Ya no va a poder trabajar normalmente, ya no va a poder hacer deporte, no va a poder hacer nada porque sus riñones no le están funcionando bien. Pero hay que seguir adelante. Uno con un buen tratamiento y con una buena alimentación y haciendo ejercicio y dándole gracias a Dios por cada día, uno sigue adelante y uno se da cuenta de que la vida continúa y ya se volvió una rutina normal. Doctor Fajardo, ¿cómo podría una persona que tiene manifestaciones como estas asegurarse de que tiene efectivamente una enfermedad renal crónica? ¿Qué le podemos recomendar a esa persona? La consulta temprana, el estar controlándose adecuadamente los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial, especialmente si hay antecedentes familiares. Aquellos que tienen sobrepeso también están en riesgo de padecerlo. Los que fuman, el tabaco también contribuye a la lesión de estos órganos. El consumo indiscriminado de medicamentos, especialmente analgésicos y antiinflamatorios, que existe en la población. Ajá. El hecho de tener un colesterol o triglicérido alto también conlleva un factor de riesgo para que el riñón se afecte. Entonces, todas estas personas, ya sea con antecedentes familiares o en sí mismo, deben estar en control médico o consultar periódicamente para que se les haga un chequeo general, toma de peso, de presión arterial, de algunos indicadores de laboratorio que permiten descubrir esto y seguirlos y tratarlos tempranamente, ya sea con cuestiones nutricionales o con medicamentos en caso dado. Doctor Zúñiga, y una vez que una persona se establece en ella que tiene una enfermedad renal crónica, ¿qué tratamientos se le pueden ofrecer? El mejor tratamiento, digamos, es inicialmente la prevención. Como lo dijo el doctor Fajardo, la diabetes y la hipertensión son las principales causas de enfermedad renal, de manera que lo más importante es tener un adecuado control metabólico, un control del azúcar de los pacientes diabéticos, mantener la presión arterial en metas, idealmente por debajo de 130-80, tener hábitos de vida saludables, haciendo referencia particularmente a un adecuado consumo de líquidos,
una dieta baja en sal, una ingesta de proteínas adecuada al grado de enfermedad renal y sobre todo evitar el consumo de medicamentos nefrotóxicos y la autoformulación que es tan frecuente en nuestro medio. Ya de acuerdo a la enfermedad específica, pues algunas enfermedades requieren tratamiento particular para su condición. Si es una diabetes, una hipertensión. O si es una enfermedad inmunológica o una enfermedad hereditaria, necesitará suplencia o algunos medicamentos particulares. Y desafortunadamente ya en casos mucho más avanzados se ofrece la diálisis y el trasplante como terapia de reemplazo renal. Doctor Fajardo, ¿qué es la diálisis? ¿En qué consiste la diálisis? Es un procedimiento mediante el cual se busca suplir la función del riñón en todos sus aspectos, especialmente en la regulación de líquidos y electrolitos en el cuerpo. A su vez, eso ayuda a controlar el volumen sanguíneo y la presión arterial. Los otros cambios que se producen como hormonales tienen diferentes abordajes también mediante suplencia hormonal o con medicamentos para tratar de suplir en todas sus funciones el riñón. Pero en la diálisis hay que conectar al paciente a una máquina. Existen dos formas de hacer diálisis, una a través de un catéter colocado en la cavidad abdominal, que se denomina diálisis peritoneal, y se hacen recambios de líquidos y electrolitos a través de este espacio, el cual es adecuado. ¿Y eso lo puede hacer la persona en su casa, por ejemplo? Este procedimiento es en pacientes seleccionados, se busca a través de la valoración médica del nefrólogo y encontrar en un momento dado cuál es el mejor suplencia renal que tiene. Y la otra es a través de la sangre, a través de máquinas que ayudan a realizar el intercambio de líquidos y electrolitos a través de una ruta sanguínea directa. Eso sí se hace en un centro asistencial especializado para ello y se necesita varias veces a la semana para tratar de estar funcionalmente bien. Doctor Zúñiga, ¿y en qué momento es preciso ofrecerle a un paciente trasplante de riñón? Hoy existen, digamos, como dos indicaciones para el trasplante. Una, todo aquel paciente que se encuentre ya en terapia de reemplazo renal dialítica. Y la segunda es en aquel paciente que se encuentre con una enfermedad renal crónica avanzada, predialítica, o lo que se denomina un trasplante preventivo. Es decir, hoy el trasplante se puede ofrecer a los pacientes que aún no han llegado a diálisis, inclusive, pero que ya están en un estadio muy avanzado de su enfermedad. ¿Y cómo se clasifica el estadio? Es decir, ¿cómo sabe uno que la insuficiencia renal es avanzada o es temprana? Inicialmente, digamos, como lo dijo el doctor Fajardo, existen diferentes tipos de enfermedad renal. Una enfermedad renal que si dura menos de 3 meses se considera una lesión renal aguda que tiene alta pronóstico de recuperación. Sí. Y está también la que dura más de 3 meses que se denomina enfermedad renal crónica. Crónica. Esta, de acuerdo a la capacidad de limpieza de la sangre, o de acuerdo a unas fórmulas matemáticas, evaluamos la tasa de filtración glomerular y de acuerdo a eso la enfermedad se clasifica de 1 a 5, siendo el estadio 5 el grado más avanzado y en el que potencialmente se requiera terapia de reemplazo renal. ¿En qué consiste, doctor Fajardo, el trasplante renal? El trasplante renal requiere de que el órgano esté adecuado, de que haya compatibilidad entre el receptor y el donador relativamente, y es colocarle un riñón biológico, natural, que va a realizar la función que ha perdido sus riñones propios. Requiere además de un tratamiento especializado para que ese riñón no sufra y pueda vivir un tiempo largo la persona. Y esto haría que, si funciona adecuadamente, no requeriría terapia dialítica. De diálisis, Entonces sería importante, especialmente para algunas personas jóvenes que pudieran tener. ¿Qué tan viable, qué tan posible es hacer trasplante renal en Colombia?
Es altamente viable. El primer trasplante en Colombia, el trasplante renal, fue realizado por médicos de la Universidad Nacional hace más de 51 años. Desde entonces, la tasa de éxito de los trasplantes ha sido muy buena. Hoy, en general, entre el 95 y el 98% de los trasplantes en Colombia y en el mundo son exitosos. Básicamente por las mejorías en las técnicas quirúrgicas, desarrollo de nuevos medicamentos inmunosupresores. Y es por ello que se considera la terapia de elección de reemplazo renal. Okay. Sin embargo, la falta de órganos cada vez hace que la brecha aumente más entre los pacientes que requieren un órgano y los pacientes que finalmente logran el trasplante. El año pasado en Colombia se realizaron cerca de 800 trasplantes, pero aún continúan más de 2.500 personas en lista de espera de los 33.000 que están en diálisis. Nos faltan donantes. Sí, entonces digamos que el trasplante es viable en Colombia, siempre que exista un órgano. Yo quisiera volver, doctor Fajardo, a hacer énfasis en aquello que parece ser lo más importante, y es cómo prevenir la enfermedad renal. ¿Qué estrategias le podríamos recomendar a nuestra audiencia para no llegar al extremo de requerir un trasplante renal? Aquí ya se ha mencionado que sirve bien el tener estilos de vida saludable. Estilos de vida saludable requiere una dieta adecuada en nutrientes, un consumo de sal limitada, una cantidad de líquidos adecuada diariamente, realizar ejercicio. Este ejercicio tiene que, para que sea efectivo, mínimo hacerlo 4 veces por semana en un periodo relativamente intenso. No consumir medicamentos que no sean prescritos, no fumar, combatir la diabetes y la hipertensión a través de medicamentos o estas mismas medidas. Eso sería quizás lo más importante. Los antecedentes familiares, cuando los hay, probablemente en nuestra población llevaría a que posiblemente con una cultura adecuada se comience la prevención desde el mismo nacimiento, ajá, si se tienen los factores de riesgo. Y eso haría que probablemente no se manifestara esta enfermedad. Pero podríamos decir poca sal, agua adecuada, ejercicio regular, peso saludable y vida saludable. Vida saludable. Doctor Zúñiga, ¿qué mensaje final le podríamos dar a nuestra audiencia? Yo quisiera dejar 2 mensajes. El primero, que la enfermedad renal no es ajena a nosotros. Muchos familiares nuestros pueden estarla sufriendo. Las personas que se tienen que hacer unas pruebas de prevención de enfermedad renal son aquellas en riesgo, es decir, los pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, mayores de 60 años y con antecedente familiar de enfermedad renal, deberían tener una evaluación periódica y ojalá temprana de su riñón. Estas evaluaciones no son complicadas, se necesita solamente una muestra de sangre para evaluar la creatinina, una muestra de orina para evaluar la pérdida de proteínas y una ecografía. Lo segundo es que debe haber una promoción de la donación de órganos. Hoy por mí, mañana por ti. De acuerdo. La tasa de donación de órganos en Colombia es muy baja en comparación con las estadísticas de Latinoamérica y del mundo. Y si nosotros no tenemos solidaridad por el otro, esta enfermedad va a aumentar dramáticamente. Profesor Hugo Alberto Fajardo Rodríguez, profesor Eduardo Zúñiga Rodríguez, muchísimas gracias por su compañía en la tarde de hoy. Muy amables, muy amables por sus aportes a nuestra audiencia. Gracias. Muchas gracias. Esto es Estación Salud, Medicina a Tiempo.